Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AV Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AV Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. 6, atención, el juez atento, arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja en la novena de la tarde, salta rápidamente por la parte central de la cancha, Reggae Revolution a tomar la punta, ataca por la baranda Lee Mohamed y están cabeza a cabeza, en el tercero viene apareciendo la yegua Amelia Madeline, junto a ella aparece la número 5 Shelfon, mientras que muy cerca en la última colocación se viene colocando Addison a solamente dos cuerpos del primer lugar, por segunda línea Reggae Revolution, por pegada a la baranda interior aparece Lee Mohamed, están peleando el primer lugar en 23 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Amelia Madeline está en el tercero. En el cuarto viene apareciendo Addison, mientras que la número 5, Shelfon, se ha quedado en la última colocación. Regal Revolution está en punta. Insiste por dentro Lil Miss Holmes. En el tercero se viene quedando la yegua Addison. En el cuarto está la yegua Amelia Madeline, mientras que el 5, Shelfon, continúa en el último lugar. Se defiende Regal Revolution, pero por dentro vuelve a la pelea. Con Julia le paró la yegua Lil Miss Holmes cuando ingresan ya a la recta en 46.2 para la media milla. Lil Miss Holmes por dentro vuelve a tomar la punta, Reggae Revolution está al pescuezo en el segundo, atropella Addison por la parte externa desde el tercero, pero se escapa la pupila de Kenneth Mapit con Julia Le Paró y no puede parar muy fácilmente, dos cuerpos, ahora tres, ganó el uno Lee Mohamed, segundo en la raya para Addison, tercero para la yegua Reggae Revolution, cuarto Amelia Madeline, última para Shelfon.